Vamos a pedirle a Jorge Secutín que nos explique sobre este informe que relevó Naciones Unidas, más precisamente la oficina que es contra la droga y el delito, que relevó a la Argentina y países de Latinoamérica, donde la medición no le da tan mal a Argentina. No, al contrario. A ver, hay varios mitos acerca de la inseguridad. Uno es lo que señala, sin señalar que estamos en el mejor de los países, en el mejor de los mundos, algo, a veces mediáticamente se exagera en cuanto a los casos que se dan por repetición. Y verdaderamente la Argentina, en cuanto a tasa de homicidios, y repito, este es un informe de Naciones Unidas a nivel mundial, lo ubica en la Argentina como uno de los, está en nivel de homicidio, uno de los últimos lugares de Latinoamérica. Junto con Chile son los países de Latinoamérica que tienen menor tasa de homicidio. Muchas veces se lo compara con Chile diciendo por qué Argentina no está como Chile. Bueno, en este caso la Argentina junto con Chile, repito, son de los países con menores tasas de homicidio en un nivel parecido al de algunos países europeos. ¿Qué significa esto? No que estamos en el mejor de los mundos, obviamente, sino dar con cifras concretas, repito, estas son unas cifras que da Naciones Unidas y que ubican a Argentina justamente en un lugar respecto de Latinoamérica de los países con menores tasas de homicidio. Hay otra, hay un informe de la Corte Suprema de Justicia, este es el último informe que es de 2012, en que señala también la cantidad de homicidios en ocasiones de robos que hay, de homicidios que se dan en ocasiones de típicos casos de inseguridad, robos. En la ciudad de Buenos Aires, de los homicidios que hay, en ocasión de robos solamente es el 15%. En el conurbano, el 19%. Los homicidios se dan fundamentalmente en, repito, en la ciudad de Buenos Aires, el 39%, si casi el 40% de los homicidios son por conflictos intrafamiliares, venganzas sí, sí, entre vecinos, problemas de convivencia. Allí se da la mayor tasa de homicidios. Ese 40 pasa al 41 en el conurbano, La Plata, esos lugares analizados, el 48%. Tiene que ver no con ocasiones de robo, sino con ocasiones de conflictos entre las familias, problemas. En delitos, en muertes producidas por arma de fuego, uno de los factores más importantes tiene que ver con los accidentes que se producen. Accidentes dentro del hogar, chicos jugando, limpiando el arma, sí, sí, accidentes hasta de casa. Analizan todos los las muertes que hay por armas de fuego y da estas cifras. Repito, el caso de la Corte Suprema en un caso, en otro son es Naciones Unidas, que de alguna manera lo que hace es poner con las cifras concretas, dar un baño de realidad a situaciones en las que a veces por repetición uno ve y cree que estamos en el peor de los mundos. No, pasa que ni en el peor ni en el mejor del mundo. Casos que obviamente uno cuenta estas cifras y te enterás que hay un caso donde una mujer embarazada ha sido baleada y como que no, el número te lo tira al demonio, ¿no? Pero el aspecto, cuando suena a ver, así muy espectacular, obviamente, el caso, no estamos hablando de frías estadísticas, claro, en la cual, obviamente, si te toca un tema de cerca, pero estamos hablando también de la gravedad de los delitos. A veces hay una investigación que hace anualmente el Instituto de Itela en el que habla sobre la percepción que tiene uno de la cantidad de delitos que veo, casos de inseguridad, en referencia a si le ocurrió a uno o cuánto sabe uno en su cercanía, ¿no? Sus amigos, sus familiares, qué le ocurrió. Y eso ha aumentado, pero atención, puede ser delitos que vienen desde el robo de una cartera, el robo en un colectivo, situaciones no tan violentas como esta que se dan. Acá lo que se analizan son homicidios. Y en ese caso la Argentina, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, está en el penúltimo lugar, ¿no? O sea, en cuanto a tasa de homicidios, sí, sí, de toda Latinoamérica, lo cual ubica, a ver, eso, Brasil está mucho peor, ni hablar varios países centroamericanos. Venezuela también está muy alto, muy México, claro, México es un caso altísimo, es decir, situaciones que a la hora de analizar realmente la inseguridad o cómo reaccionar ante los casos de inseguridad, verdaderamente conviene también tener en cuenta estos casos que te dan un viso de realidad a cuál es la verdadera situación que atraviesa la Argentina. Gracias, Siku.